todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo las feministas mexicanas prendían fuego violentamente al mobiliario urbano en el Día de la Violencia contra la Mujer, cuando me fijé que tanto en comentarios como en directos me pedían que hablara de la nueva peli de Los Ángeles de Charlie. No es que sea una franquicia que me emocione demasiado, la verdad, pero como observé que me insistíais tanto, me dije, algo está pasando con esto. Así que me puse a leer y descubrí que ha sido un absoluto fracaso en la taquilla. La verdad es que muy bien se tienen que hacer los remakes a día de hoy para que funcionen en cartelera. Y es que, como todos sabemos, Hollywood está a falto de ideas. Se ha reboteado todo, se han sacado 1000 precuelas, secuelas, remake y spin-off de películas de los 80 y de los 90, épocas de gran boom creativo. Aunque mi sentido arácnido me dice que en este caso la película no ha fracasado por ser un simple remake, pues eso no sería noticia, ni habría que mis ilustres suscriptores me sugirieran en este tema. Así que, indagando un poco más, me topé con este artículo de Tomatazo que vamos a ver hoy. ¡Dentro intro! El titular de la noticia dice así: Los Ángeles de Charlie. Usuarios de internet critican a la directora por culpar al machismo de su fracaso en taquilla. Como siempre, internet no perdona. Y después de que Elizabeth Banks aseguró que su película no generaba dinero debido al sexismo, varios usuarios le respondieron. Bueno, en primer lugar, me alegra un montón ver cómo los usuarios de las redes sociales cada vez son más conscientes de que muchas mujeres culpan al machismo de sus fracasos personales. Ya lo vimos en mi anterior vídeo que te dejo por aquí. Y es que mucha gente ya no se corta a la hora de acusar a las feministas por su sexismo victimista. En cuanto al titular, pues la mula vuelve al trigo y escurre el bulto para no afrontar los fracasos propios. Nada nuevo. Continúa el artículo. A la nueva cinta, Los Ángeles de Charlie, no le está yendo nada bien en taquilla, a pesar de contar con las actuaciones de Kristen Stewart, Naomi Watts y Ella Balinska. ¡Uy! ¡Qué pedazo de elenco, madre mía! Yo creo que estas tres solas son capaces de dejar al Padrino a la altura del betún. Y de que las críticas en general fueran buenas. El desinterés del público por ver un remake de esta cinta fue más grande y ya se posiciona como uno de los últimos fracasos del año. Ante esta desafortunada situación, la directora Elizabeth Banks asegura que es culpa del machismo y la falta de interés del público masculino por ver una película de acción con mujeres protagonistas. Dichos comentarios no han pasado desapercibidos en redes sociales y los usuarios han respondido. Es que a los hombres no les interesa el cine de acción con mujeres, claro. Por eso Mad Max o Atómica fueron un éxito e incluso la peli de Los Ángeles de Charlie allá por los 2000 tuvo mucha mejor acogida. Aunque lo único salvable fuera Bill Murray. En fin, vamos a ver qué afrenta ha hecho llorar a esta berrinchuda oprimida y maltratada por el heteropatriarcado blanco. Durante una entrevista con el Herald Sun, la directora, escritora, productora y también actriz de la cinta discutió el tema sobre el por qué, si esta producción fracasaba, afirmaba un estereotipo dentro del público, en el cual se confirmaría que los hombres no están dispuestos a ver a mujeres en películas de acción. Bueno, vamos a ver sus argumentos. A lo mejor nos convence y salimos todes, sin camisa ni sujetador, a romper escaparates y quemar contenedores mañana. Mira, la gente tiene que comprar entradas para esta película. Esta película tiene que ganar dinero. Si esta película no gana dinero, reforzará un estereotipo en Hollywood de que los hombres no van a ver a las mujeres en películas de acción. Un estereotipo que te has sacado tú de la manga, amiga. ¿De dónde sale eso de que los hombres no van al cine a ver mujeres en películas de acción? Se me ocurren muchísimos ejemplos de películas de acción cuyas protagonistas son mujeres. Mad Max, Atómica, Tomb Raider, Kill Bill, Terminator 2, Alien, Alien vs Predator, Los Juegos del Hambre, Matrix, La Casa de las Dagas Voladoras, Wonder Woman, Guardianes de la Galaxia, Resident Evil, El Quinto Elemento, Capitana Marvel, Elektra, Underworld, Ultravioleta, Barware, Batman, X-Men, en Fenix Oscura, Avengers, Alita, V de Vendetta, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que estás culpabilizando al sujeto equivocado. De hecho, estas películas que acabo de mencionar van dirigidas mayoritariamente a un público masculino, que suelen ser los consumidores del género de acción. Y como son los principales consumidores del cine de acción, es normal que la mayoría de pelis estén protagonizadas por hombres. Es una forma de la industria para empatizar con los espectadores, que quieren sentirse identificados como si
formasen parte de la trama. Por eso, la inmensísima mayoría de las películas románticas las protagonizan mujeres, porque el público objetivo de este género son las chicas. Así que yo creo que en proporción del género del público objetivo, que es el cliente que finalmente comprará la entrada para ver la película, las mujeres estamos bastante bien representadas en un género dirigido al público masculino, lo que además me hace pensar que los hombres son bastante más proclives a empatizar con las mujeres protagonistas en las pelis de acción que las mujeres a empatizar con los hombres en las películas románticas. ¿Por qué será? Ah, sí, porque el estereotipo de una mujer agresiva, independiente, fuerte y decidida, a ellos sí que les gusta, entre otros tantos estereotipos. Y sin embargo, un hombre que se comportara como las protagonistas de las películas románticas se comportan, llorón, indeciso, celoso, dependiente, a las mujeres no les gustaría. De ahí que los hombres que salen en las películas románticas sean todo lo contrario. La también actriz de los Juegos del Hambre no se esperaba que sus ángeles fueran tan menospreciados en taquilla, y para mantener su comentario anterior, arremetió en contra del cine de superhéroes, alegando que producciones como Capitana Marvel y La Mujer Maravilla, protagonizadas por Brie Larson y Gal Gadot, eran producciones que habían triunfado debido a que alimentaban un sector dirigido a los hombres, que es el mundo de los cómics. Logic not found. Hace una película para mujeres, pero si nadie va a verla, es culpa de los hombres. Lo que ha pasado es que ha querido hacer una película de acción dirigida a mujeres. Primer fallo. Estadísticamente, los hombres son los que en mayor medida consumen este tipo de cine, no las mujeres. Somos pocas a las que nos gustan este tipo de películas, lamentablemente, y te puedo asegurar que a las que nos gusta este género de cine nos la trae al pairo el tema de la inclusividad. Básicamente queremos ver explosiones, tíos cachas y pasar un buen rato con espectaculares efectos especiales. Es lo que hay. Y a todas luces, esta peli parece tener todo lo contrario. El tema es que si quieres hacer una peli de acción rentable, tienes que asumir que tu público objetivo son los hombres, los que van a comprar el producto, y como vimos con las pérdidas que causó, por ejemplo, el anuncio de Gillette a la compañía, a esto no les gusta que les insultes en la cara, y menos ver a tres marimachos reivindicando el poder de su vagina después de haber pagado 9 euros de entrada. Asume tus errores y si te quieres dedicar a dirigir, no vuelvas a cometer estos fallos. Las declaraciones de la directora causaron un aluvión de críticas contra ella. Pues es que ya este tema cansa. Ni siquiera los fans más acérrimos de la actriz y directora salieron en defensa de la película y usaron la vieja y confiable: es que los remakes no funcionan porque la gente está cansada de ver siempre las mismas historias. Bueno, pues ya te digo yo que no siempre, así que nos vale esta excusita, pero bueno. Veamos cómo ha reaccionado Elizabeth Banks a las críticas. Elizabeth Banks, por su parte, ha intentado tomarse las críticas ante su película y ante sus declaraciones de la mejor manera, ya que después de enterarse del fracaso que sufrió en taquilla y del poco interés por el público, decidió darse ánimo y reafirmar lo orgullosa que está de su película, ya que su nombre aparece 4 categorías, como directora, como productora, como escritora y como actriz. Bueno, si vas a ser un fracaso, asegúrate de que tu nombre esté 4 veces. Estoy orgullosa de Los Ángeles de Charlie y estoy feliz de que exista en el mundo. Pues, ¿qué quieres que te diga, Elizabeth? Me parece una estupidez tu reacción. Bien es cierto que te lo has tomado bien y no has seguido lloriqueando con el tema del machismo, porque ya el canteo hubiera sido muy fuerte. Pero hija, de ahí a estar orgullosa de un fracaso, madre mía, es que no saben asumir los errores y responsabilizarse de ellos. Le tienen fobia a decir «la culpa es mía». Son incapaces de reconocer que se ha equivocado de público y no les entra en la cabeza que a las mujeres en su mayoría no les gusta ese tipo de cine y que si te diriges a los hombres, esta desde luego no es la forma. Pero es que aquí no acaba la cosa, porque al parecer Kristen Stewart, sí, esa actriz con el mismo don de interpretación que una bolsa de piedra y que interpreta a Sabina en la película, le pidió a la directora que su personaje fuera lesbiana. Los Ángeles de Charlie. Kristen Stewart revela por qué era importante que su personaje fuera gay. La actriz pidió específicamente que su personaje, Los Ángeles de Charlie, fuera declarado homosexual. Es decir, que por su ocurrencia seguro que tuvieron que reescribir todo el guión para que la niña estuviera contenta, gastando mucho más. Pero oye, que luego la peli no funciona en taquilla y culpamos al machismo. Esto es así. En fin, al parecer la actriz de Crepúsculo es lesbiana y en varias ocasiones las compañías para las que ha trabajado le han sugerido que no se deje ver en público por la calle con su pareja, cosa que ciertamente me parece mal, porque cada quien puede hacer con su vida privada lo que quiera y bueno, esto tampoco está bien, la verdad sea dicha. Pero los actores de derecha también deben permanecer en el armario, so pena de que no los vuelvan a llamar para ninguna otra película.
El caso es que Kristen se sentía muy dolida por este hecho y dijo: esta es la mía, voy a dar a todas esas compañías en los morros interpretando a una lesbiana. Vamos a ver lo que dijo. Me aconsejaron desde una mentalidad de la vieja escuela, la cual es: quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agrada. No les gusta que salgas con mujeres y no les gusta que no te identifiques como lesbiana, pero tampoco como heterosexual. Además, a la gente le gusta saber cosas. Entonces, ¿quién demonios se creen? Me dijeron sin rodeos: si quieres hacerte un favor, no salgas en público de la mano con tu novia, así podrías conseguir un papel en Marvel. No quiero trabajar con gente como esa. Literalmente, la vida es un concurso de popularidad. ¡Boom! ¡Qué fuerte, ¿no? En fin, Kristen, tú verás. Pero yo creo que les hubiera dolido más que hubieras protagonizado una buena peli de acción dirigida a su público objetivo y que hubiera sido un bombazo en taquilla, y que a la hora de ir orgullosa de tu éxito a cualquier premier te hubieras comido los morros con tu novia delante de todos esos productores que te dijeron esas cosas, ¿no crees? De todas formas, supongo que estos productores que te dijeron todo eso cuando te dedicabas a Crepúsculo lo hicieron porque querían que fueras un referente para el público objetivo de esa franquicia. Chicas adolescentes heterosexuales a las que le gustan los bodrios pseudo-fantásticos y de amor como Crepúsculo. Al final, el cine va de eso, público objetivo. Si protagonizabas esa saga y cobrabas buena plata por poner cara de lechuga en cada plano, es lo que hay, chica. En conclusión, el mercado somos todos, y todos decidimos en qué invertir nuestro dinero. Nadie que se quiera a sí mismo paga para que le insulten. Estos neopuritanos progres, lejos de asumir sus errores, continúan insultando a sus potenciales seguidores, porque a estos no les gusta que le insulten, es decir, una huida hacia adelante, escalando aún más en sus críticas hacia los espectadores. El "no quieres una taza, pues toma taza y media" no sirve con el cliente, porque lo tiene tan fácil como no consumir tu producto, sino el de la competencia. Es como cuando una feminista pone un tuit acusando a todos los hombres de ser machistas, y cuando respondemos a su provocación refutándola, nos señalan con el dedo, en tono acusador y victimista, y dicen: ¿ven? ¿Ven cómo estamos rodeados de machistas? Si quieres vender un producto, sea o no una película, tienes que escuchar a tu público y hacer algo que les guste. Si no quieres hacer eso, no te quejes después porque no te hayas podido lucrar de ello. Asume tu culpa y a otra cosa. O haz cine independiente partiendo de la base de que lo haces por amor al arte en lugar de por dinero. A muchos no nos gustan muchas cosas de nuestro trabajo, pero hay que pagar facturas y, por desgracia, también impuestos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.